haces con eso? Me la cupé todo mi tati. Buen día, gente, hemos vuelto. Está muy complicado el tráfico, por eso mi cara. Hace como una hora y media que estamos arriba del auto. Para ir re cerca de casa. Una hora para ir a buscar a Elena al Tisha del Kinder. Increíble. Increíble. No sabemos qué está pasando en tanto tráfico. Me parece, sí, porque ahí en el Salvador del Mundo están arreglando. Ah. Ahí, pero todo lo demás no sé por qué. Por ejemplo, el taxista este que se me quiere meter por acá a la izquierda. Si no hay lugar, no sé por dónde se quiere meter. Y aparte está toda poseada la calle. Volvimos a las andanzas. Tizi acaba de salir del kinder, hoy tuvo nata. Mi papá está esquivando a los autos. Está esquivando a los autos, esquivando. Tu papá. Tiene razón. Mira, ahí se metió el taxista. Ahí se metió el taxista. Bueno, ¿quiero ver? Bueno. Mira, ahí se metió el taxi. Estamos yendo a... ¿cómo era? ¿A dónde? El parque infantil de diversiones. Exactamente. ¿Te vas a divertir? No sé. Vamos a ver. Pero es infantil, vos no te vas a divertir. Ah, pero me dijiste. ¡Tú sí! El Tizi, sí. Y llevamos para picnic. Y llevamos la pelota. Sí. ¿El arco? Sí. Y sí, sí, bueno, sabes que llevamos. Sí, bueno, estaba cuando lo armamos. Me estaba firmando, está bien. Vamos completitos. No. Hay más números. Hay muchos. ¿Muchos qué? Números. ¿Números de qué? Porque hay también mochila. Ah, hay más cosas. Sí. Te amo. Hola, gente. Parque infantil. ¿Qué pasa con el parque infantil? Te voy a jugar. ¿Vas al baño vos? Vamos. Cuídame la pelota. Bueno. ¿Qué hacen? Estamos buscando la pelota, mamá. ¿No van a comer? Sí. Miren lo que trajo mamá. ¡Empanadas! ¡Yay! ¿Te gusta este lugar? Sí. ¿Te gusta que el picnic? ¿Te acordás que me pediste? Sí. ¿Que querías hacer un picnic? Ya tenés la pelota, papi, ¿eh? ¡Ah! Oh, ¿está muy dura? ¿Querés que la desinfle un poquito? No. Bueno. ¡Esa! ¡Bien! ¿Quiere comer? Hay que sacarse a la sala. No, hay que sentarse acá, mirá. Sentate acá. Hay que sacársela. ¿Y no tenés solo las patas vos? Dadela. Más adentro, papi. Ahí está. A ver si tiene la pata. ¡Oh! ¿Está buena? Sí. Empanada de carne de soya, gente. A ver. ¿Está buena? ¿Decís cómo? Bueno. A ver, yo la voy a probar. Mm. Muy buena está. ¿Quién la hizo? ¿Mamá? Vení, a ver, vení. Uy, pero acá pasa un tren, papá. ¿Qué tren, qué tren? ¿Por qué subimos un tren? Vamos a ver si está, dale. Apurate porque ya va a cerrar esto. A las 4 cierra.
¡Qué rápido! Ah, mira, aquí hay un montón de juegos. Claro, papá. A ver, dale. Vamos a encontrar uno, dale. Está desesperado por subir al tren de la alegría. Ahora, papu. ¡Vamos! ¡Vamos, que hay lugar, dale! ¿Cómo, Tizi? ¿Va a comenzar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, que se mueve! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Chao! ¿Más rápido a ti? Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Cuándo te gusta? Mira la piñata, mira. ¿Se te vuelan los pelos, pa? ¿Qué tenés agarrado? Uy, vamos a pasar por abajo del puente. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Otro puente, otro puente. ¡Esa! Más rápido, tío, ¿eh? Sí. Escucha, ¿dónde está mamá? ¡Está! ¿Te estás divirtiendo? Sí. Mira, ¿qué hay afuera? La carretera, mira. ¡Chao! ¡Chao! Decía los autos, mira, mira, mira. ¡Sonó! ¡Uy, mira, mira! ¡Otro puente! ¡Otro puente, eh! ¡Otro puente, agáchate! ¡Ey, otro puente, eh! A ver, si mamá se agacha. A ver, se agacha. ¡Ey, no se agachó, mamá! ¡No, va rápido! ¡Mira, mira, mira qué rápido va! ¿Se te vuelan los pelos? ¡Va rapidísimo ahora! ¡Ey, se te vuelan los pelos! ¡Ya llegamos! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Te divertiste? ¿Te gustó, Tizi? ¡Mírame! ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¿A dónde quiere ir? ¿A los aviones? Sí, no sé. ¿Vamos a los aviones? ¡Sí! Vale, vení, vení, vení. ¡Wow! ¡Un avión! ¡Me tengo que ir a esta parte! ¡Ará, pa! ¡Ahí te subo! Gracias. ¿A este? Yo soy a la lancha. No vas atrás. No, yo no voy ahí. Vas a ir solo, pa. No te vayas a parar, ¿eh? Mírame. No. No te vayas a parar. ¿De que la suba? ¿Acá atrás? ¡Esa! Ey, no te vas a parar, ¿eh? Ah, el rojo, el tiz. Va rapidísimo. Sí. ¡Adiós! ¡Agárrate fuerte! No sé si notaste que acá, al igual que en el Principito, acá también hay mucho del Principito. Habría que ver en qué la época. Verdad que, la verdad que no, porque mira, no. ¿Qué hay?
El Principito. Ah, mira. La verdad que no lo leí completo. En la misma época. Y puede ser, no lo leí completo en Principito, así que si no, no hay alegorías muy alegóricas, no me doy cuenta. Pero si pasaste en uno de los puentes que pasamos con el tren, arriba estaba el mundo con el Principito para sí, arriba. Pero yo venía mirando el bici, venía filmando, no voy a poner atención. Todo bien, todos los detalles. Mirá cómo vuela. Yo cuido al nene y vos con los detalles, bueno, claro. Todo no se puede. Y va. Ahí va. ¡Saluda, saluda! ¿Me escuchás? ¡No te escucho! ¡No! ¡Está muy rápido, no te escucho! ¿Te gustó? Sí. Vamos a mandarle un saludo a papá, ahora que nos está grabando. Te amamos, Desi. Te amamos, papi. ¿Quién? Nosotros. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Ah, que te portás muy mal! ¿Escuchaste, papá? No lo escuchaste. Sí, aunque mamá. Aunque te portes muy mal, papá. ¿Cómo? Aunque te portes muy mal, dijo. ¿Quién se porta mal? Vos. ¿Yo me porto mal? ¿Por qué? Sí, porque no le haces caso a mamá. No le haces caso a mamá, como que sos mi hijo. Mirá, la rosa del Principito. Lo que pasa es que Coloca no debe haber leído el Principito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Principito Coloca? ¡Hola! Ah, ¡hola! Por eso. ¡Hola! Está todo lleno del Principito. ¡Hola! El Kisi está hablando por el micrófono. ¡Hola! La gente ya te escucha, no tenés que ponértelo en la boca. No lo toques, porque hace ruido si lo tocas. Esta rosa es del Principito también, Coloca. Ah, y ahí mira. Arriba está el Principito, Coloca. A ver, venimos al otro lado, Principito, ahí. ¿Aquí subí ahí? Sí, subamos. ¡Hola! ¿Te está gustando el parque? Sí. Contame. Sí. No querés hablar por el micrófono, hablá. Claro, ahora hablá. ¡Hola! Lo tenés que decir. ¿Te está gustando el parque? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te gustó? Todos los juegos me están gustando. ¿Qué almorzaste? ¡Guau! ¡Guau! ¡Es de noche acá! ¿Es de noche acá? ¡Sí! ¡Mirá, estamos en el espacio! ¡Guau! Wow. Usted lo que está viendo en el kinder, ¿no? ¡Los planetas! ¡Sí! ¡Sí, sí! Cuidado. Ese es el Principito, Coloca. ¡Ah! Este lo había visto en alguna otra estatua. Y allá también está. ¡Mirá! ¡Uy! Va a pasar el tren, Tizi. Vamos, vamos a esperar acá el tren. Vamos a saludar a la gente que pasa por el tren. ¿Querés? Si te ven y te saluda. ¡Dale, dale, dale! No te saludó ni uno, estos amargos. ¡Qué amargo! ¡Qué amargo que sos! Tenían todos cara de culito. Sí, amargado. No les estaba gustando el tren. Vamos, nos fuimos entonces. No, tenían cara de que cuando termina esto venía sí. A mi casa. Escuchá a ti, vamos para otro lado. Que viene con los niños y no tiene ganas de disfrutar como tú. De volver a sentirse niño. Gente, hay que disfrutar como si fuéramos niños. Todo lo que hacemos como si fuéramos niños. Y todo lo que hacemos como si fuera la primera vez. Exactamente, con esa inconsciencia como la que tiene el Tizi. Por eso Coloca dice que no leyó el Principito. Es como un niño que no leyó, claro, el Principito. Fue como si tuviese de Tizi a los cuatro. Claro. Yo no. Dame la mano. Voy a aprovechar este espacio publicitario para contarles que la entrada al parque cuesta 75 centavos para los nacionales. ¿1.50 era? No, $3 para los residentes y $5 para los extranjeros no residentes. Exactamente. Y el parqueo, $1, aparte. Y después, eso es lo que te da el ingreso al parque. Podés ir a comer al picnic como hicimos nosotros, pasear y todo así. Así que tenía los juegos, el trencito, que acaban de ver, cuesta 50 centavos, no, 75. Nos cobró 2.50 los dos. No. Porque a ti si no paga, 1.25. Claro. 1.25 por persona el tren. Y las otras atracciones que hay, 30 centavos por niño. Así que es bastante accesible, ¿no? Hola. Sí, me quedé sacando la cuenta de cuánto nos cobró. Pará. Acá tengo el ticket, pará. No, el del tren lo devolví. Vení, Tizi. El del tren no lo tenés. Me parece que no tengo ninguno. Cagamos. Sí. Bueno, Coloca perdió el ticket. ¿Dónde está?
Yo no sé ni cómo, cuándo, ni por qué, pero siempre termino cargando todos los bártulos yo cuando vamos a algún lado. Es algo increíble, gente. Increíble. Increíble. Yo ni juego al fútbol, tengo que llevar la pelota, el cosito. Muy bien, Coroca encontró el ticket. Hay que ser boludo, ¿eh? Se me cayó cuando saqué el celular para grabar a Tiziano. Pero ahora, bueno, pará. Te voy a decir. No, es que esos son 30 centavos. Ah, los otros son 30 centavos por 5 juegos. El otro costó 2,50, me cobró. Pero yo creo que Tizi no pagaba. A ver, ahí está la boletería, a ver. Vamos a dar los precios de vuelta. Porque te cobró. Ah, $1 los dos, adultos. Nosotros, 50 el Tizi. El Tizi para el tren. El resto y después de los 2,50 y 1,50, $4. Claro, súper económico. Y Tizi va a pasar una tarde. Pipi, cucú. Ah, para nosotros también, no estamos aburridos. Sí, no, está bueno. Teníamos que haber venido más temprano para estar por ahí más rato descansando ahí en la grama. Lo que pasa que tardamos una hora en ir a buscar a Tiziano. Sí, vamos, papi. Vamos. ¿A cuál querés ir? El Tizi le da miedo ir así. ¿Y por qué? No sé. Le deben doler los brazos, no es que les da miedo. ¿Te duelen los brazos? Ah, no, mamá. Es como una mochila de carne. Buenas. Dale, subite. Ahí. Va, anda. Ah, espérame el tic. Hay dos tías. Este es un vaquito. Es un vasco. ¡Sí, sí! Tiene que ir con el suelto, no se suelta. Te podés soltar ahora. ¡Soltate! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, alanos! ¡La quiero! Dice un ganador, se quería volver a subir porque estaba la sí. nena. ¿Eh? Ojo sí, de tigre. Hijo de tigre. Pero el loco ya la quería bajar porque está activa. Y la nena no se quería subir si no estaba contigo. El micrófono como si. ¡Ah! ¡Es que está la lata ya! Es un presentador de televisión. Sí, sí. A eso me quiero subir. ¡Hola, gente! Sí. La próxima vez. Sí. ¿Qué pintas? Sí. El piso de casa. Sí. ¿Con los crayones? Sí. No venimos más, ni al parque ni a ningún lado. No sé, no vas a salir ni a ver si llueve afuera, ni a sacar a mar ni a hacer piso. ¿Y puede con maní? No, si volvés a pintar el piso, no salís ni del cuarto vas a salir. Escúchame, ¿por qué pintaste el piso? Sí. ¿Sí te agarró un art attack? Sí, una lana ataque. ¿Pero te sentías que eras qué? No se molesta a la hormiguita. Dejá la hormiguita, dejá, pa. ¿Cómo se cayó? Escuchame la pregunta. Sí. Oiga, dejá el micrófono que no se va a ir. Oíme. Sí. ¿Qué te sentías? Michelangelo, Donatello. ¿Eras un tortuga ninja y pintaste el suelo? Sí, era una tortuga ninja. ¡Mira esto! Esto lo usan los paneleses. Acostate. Vete así, ¿no? Sí. A ver si puede. Apoyá el pie acá. Bueno, ahora el pie acá. Va. Me resuelve. Se la aguantó, ¿eh? A ver, dale. No, 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 no.
No, no se mueve el puente. A ver, dale, dale, dale. Uno, dos y... tres. No ¿qué? Sé vos, pero cada cosita nueva que vemos del parque me sigue pareciendo precioso. Sí, está muy lindo, no sé, pero no sabíamos que no sé, ah, ahí está el Dizzy. Está buenísimo. Sí. ¿Dónde está el Dizzy? Allá. Ahí, mira, ahí, ahí lo encontré. Sube solo ya. ¿Eh? Sube solo, sí, sube solo, no pide ni peligro. Permiso. Qué divertido acá para que ande con los patines nuevos. Despacio, Lía, despacio. Encontró de vuelta a la noviecita. Despacio. Le vamos a decir al Nico otro día. Otro día venimos directamente acá, ¿sí? Y yo voy a hacer contar y la tengo que sacar todas. Ok. ¿Subí por ahí? La escalera más difícil que la rampa. Él sabe todo, él sabe todo. Ok. Ajá, bueno. Se dio cuenta. Tiene que aprender, vagancia de la madre. ¡Dale! ¡Corre, dale! Está liquidado, igual, bueno, contémosle a la gente porque... Atención, fue al kinder. El kinder fue dormido, se bajó del kinder dormido en un zombie. Tuvo clase, hizo natación y después vino para acá. No sé si eso va a tirar muy rápido, así que ponete en a la ver, punta. Esperá, papi. Pará, pará, papá. Aparte te queda alto acá, dale. Se va a frenar el Tizzy. Muy bien. Dale de vuelta, dale de vuelta. Dale una más. Dejate, anda, yo te atajo acá, no te frenes. Sin miedo, dale. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, correcto. Información de cuidar la tierra. ¿Eh? Para que, mira, para el cuidado de la basura. El planeta Tierra. Claro. El árbol. El árbol. Ay, mira, la siembra, como hiciste el huerto en el kinder, mira. Que trajiste el frijol ese que tiene. Mira. El genio de moneda. Mira, acá hay que tirar la basura en el bote para reciclar. Mira, mami. Sí. El hombre y la naturaleza. Mira ahí, mira. Hay una ardilla, ¿no? Acá, sí, tira. Ahí. Bueno, ahí sí. Vamos. Papi. Vamos. Pa. A terminar el día. Todo el mundo papi. Se está yendo, vamos. Mirá ahí atrás, ¿qué tal el policía? Se está ¿dónde? Echando. ¿Dónde está? Atrás. Ah. Filmalo, Google. No, pobre señor. Policeman. No lo voy a escuchar. Como un lugar de la naturaleza para disfrutar de la naturaleza en plena ciudad, porque acá sí, está sí, la está calle. Sí, la verdad que está muy lindo, che. No, aparte te iba a decir que los juegos están muchísimo mejor que los del centenario, del bicentenario. Sí, el bicentenario está arruinado. Lo podrían poner, no todo esto, pero un par, ni siquiera de los mecánicos, de los juegos esos donde sí. Estuvo trepando tis, un par así y queda súper. Y acá las mesitas, todo para comer está bien cuidado. Sí, bien. No, está sucio aparte, no, bien. No, está súper bien cuidado. Encima pasamos y un montón. Y también te cobran entrada en el bicentenario, no es sí. Que el otro no, que vos decís. Pasamos bueno. Un montón de veces acá, porque acá al lado está lo del INDE que trabaja un amigo nuestro. Claro, y nunca pasamos un montón de veces. Percatado de que estaba esto acá. O sea, tampoco es que está escondido sí, en escondido. La selva. Nosotros claramente que no lo vemos. Que nosotros venimos a un lugar determinado y ya fue, no miramos ni... Pero igual hay muchos salvadoreños... O sea, salvadoreños de que son de acá, eso te digo. No tienen que no ni idea que existe. Que no. Vamos, papi. Leaky paper, tacosito. Sí, yo creo que en el auto ahora se duerme. Sí. Bebé, que venga el taxi a ti. Como se disfruten. Como yo disfruten. ¿Eso le querés decir a la gente? Saludá, pa. Saludá. Chao, gente. ¡Adiós!